¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludo a su amigo Mauricio Herrera y como siempre, nuestras cápsulas a tu salud. Y contamos con la colaboración importantísima de don Arturo Guízar. Gracias por haber venido. Gracias por invitar. Que es químico, farmacobiólogo, nada Eso ya, más ni nada menos, ya que estudió en la Universidad del Sol. Ay, no. En La Salle. ¿Eh? En La Salle. En la calle. Exacto. Ah, el que no oye, en La Salle. Bueno, y ahora vamos a hablar de algo que está sucediendo. Miren, estamos aquí en pleno 26 de septiembre y no hay luz. Estamos aquí. ¿Nublados? Con frío. Está cambiando la temperatura. ¿Qué vamos a hacer con los cambios de temperatura tan graves que está habiendo ahorita aquí en México? En México y en todo lo que es la parte del hemisferio norte, estamos entrando en lo que es el otoño. ¿Sí? Y en el otoño, una de las cosas que empiezan a ocurrir es que la Que se caen las hojas. Y otras cosas. Ah, pero esas son las en México. Sí. Esas son las en México. Se caen las hojas, como bien dices, y cambian de color porque empiezan a recibir menos radiación ultravioleta, menos luz. La luz del sol no viene con la misma intensidad que cuando es el verano o la primavera, sobre todo el verano. Entonces, al recibir menos rayos de radiación ultravioleta, producen menos clorofila. Entonces, una planta, las hojas de las plantas, no solamente tienen clorofila como pigmentos, tienen varios, algunos rojizos, otros amarillos, pero cuando dejan de producirse tanta clorofila por no haber tanta luz ultravioleta, los colores que empiezan a predominar son los otros pigmentos que se llaman polifenoles y que tienen que ver con esos colores rojizos y naranjas. Por eso, sobre todo en las partes más del norte, los bosques se tiñen de naranja, de amarillo y de rojo, porque la que es la clorofila disminuye muchísimo en producción y entonces predominan esos otros colores. Hay frutos que empiezan a surgir en esta temporada también, si te fijas, de esos colores. Y empezamos con las granadas, que surgieron desde agosto y es con lo que se hacen los chiles en nogada. Por ejemplo. Sí, que son de esta temporada porque tenemos a la mano granada y porque tenemos a la mano nuez. ¿Sí? Entonces, de ahí viene la nogada y el chile, que es el chile nogada, es un platillo muy típico de lo que es la parte del otoño-invierno. Aunque empieza la granada hacia agosto, es mucho más presente en esta temporada. Surgen también frutas como es la mandarina, ya no tarda mucho. Sí, la mandarina. Calabaza. También empieza. Pero la calabaza siempre hay, ¿no? Pero en esta temporada la calabaza toma un color más naranja, más amarillo. Empiezan a surgir muchas frutas que tienen dos puntos en común. Los cítricos. La vitamina C, que es parte de lo que se encuentra en los cítricos. Que es la necesaria para el cuerpo, ¿no? Es correcto. Entonces surgen muchas frutas cítricas en este momento, limas, la mandarina viene, empieza a surgir la naranja, la que nos gusta, la valenciana, la que tiene más jugo, surge también en esta temporada. La toronja. La toronja, bien. Entonces son frutos que tienen dos puntos en común, colores brillantes, y estos colores brillantes vienen de la mano con unas sustancias llamadas polifenoles, que mencionábamos como pigmentos, que hay en las hojas, por ejemplo, y que por eso se toman estos tonos. Entonces, estos polifenoles nos van a dar colores muy brillantes. Verdes muy brillantes, amarillos muy brillantes, rojos o naranjas. ¿Pero qué pasa en el organismo? ¿Qué es lo más importante? Hacia allá voy. En este caso, estos nos van a servir, vamos a hablar más adelante para qué nos sirven estos polifenoles. En el caso de nosotros, recibimos menos luz. Y al recibir menos luz, nuestro cerebro, la glándula pineal, empieza a liberar más de una sustancia conocida para nosotros como serotonina. Y melatonina, ¿no? Y melatonina. La melatonina, de hecho, es el precursor para producir serotonina. Y esta serotonina, nuestro cuerpo la utiliza, es un neurotransmisor, y nos induce al sueño. Es la que nos ayuda a relajarnos y nos induce al sueño. Si empezamos a liberar melatonina durante el día, es obvio que entonces nuestro temperamento es un poco más suave. Como apagado. Que baja.
damos, no un bajón exactamente, eso es más bien hacia el invierno, pero empiezas como que no traes la misma energía que hace un mes, por ejemplo. O sea que es lógico que si ahorita sienten ustedes que traen menos energía, es producto del tiempo, del clima. Así es, ¿no? La luz en particular. La luz. Como entonces empezamos a cambiar la dirección de los rayos solares, recibimos un poco menos de esta luz ultravioleta y empezamos en consecuencia a liberar un poco de serotonina. Esto se va a notar todavía más conforme avancemos hacia el invierno y es muy notorio, por ejemplo, no sé si te habrás dado cuenta, hacia enero. Entre enero y principios de febrero, que es más o menos la mitad del invierno. Sí, que ya lo que quieres es quedarte en la cama arropadito ahí y no salir, ¿no? No, bueno, tú por mañoso. Los que no trabajan. No, sí, pero por ejemplo muchos dicen que es para una tarde de películas o cosas por el estilo. Entonces, es porque en este sentido tenemos mayor cantidad de serotonina circulando durante el día y esto nos permite varias cosas. En personas muy ansiosas las tranquiliza un poco, pero si la persona es depresiva la hace más depresiva. ¿Sí? Entonces, depresiva en el sentido de más apocada como personalidad. Pero esto lo podemos ir nosotros mejorando. Tú tienes aquí uno de tus contrarremedios más favoritos, que además muy rico lo hace Luana. La cafeína. Exacto, y lo hace muy rico Luana, por cierto. En este sentido, nos ayuda un poco. No es bueno depender solamente de esto, pero también significa que nosotros debemos enfocar un poco más y debemos nutrirnos para asegurar de que estas bajadas de energía no nos afecten también en nuestro sistema inmunológico, porque viene temporada de fríos. Y no te entre como depresión, ¿no? De hecho, los países nórdicos, es muy notoria lo que le llaman ellos la depresión estacional, ¿sí? En donde las personas entran en depresiones tan fuertes que algunas inclusive eligen otra salida, ¿no? Que no es la que nos conviene, ¿sí? Cosas por el estilo. Entonces, en este sentido, tiene mucho que ver con esta serotonina que se libera en mayor cantidad. Mientras más al norte es más notoria la falta de luz y, por lo tanto, esta liberación de serotonina es mucho más notoria. Pero sí, es parte de lo que ocurre en esta temporada. ¿Y referente a tomar algún tipo de complementos? ¿Vitamina sí. C? Vitamina C nos va a ayudar mucho en varias formas. Nunca hay que dejar de tomarla, por supuesto. No, de hecho, es importantísima la vitamina C todo el tiempo. Nosotros estamos hechos de colágeno. Colágeno es una proteína que forma parte de tu cabello, de las uñas, la piel, los tendones, los ligamentos, el hueso. Es colágeno al que se le fijan minerales y eso obtiene un hueso duro. Pero al final el hueso, y si no, acuérdate de los bebés, es flexible, es colágeno. ¿Sí? Por eso son tan flexibles. Entonces, en este sentido, nosotros necesitamos estar fabricando colágeno diario, 24/7. Y para poder fabricar colágeno es indispensable, no es negociable, tener vitamina C, ácido ascórbico, para poder fabricarlo. Si no, viene fragilidad capilar o empezamos a tener problemas para depositar calcio en los huesos a pesar de que nos dieran calcio. Oye, y las gripas y todo esto, ¿no? La vitamina C junto con el zinc, por ejemplo, fortalecen el sistema inmunológico y eso nos ayuda a mejorar nuestra respuesta ante los enfriamientos, que es lo que viene en esta temporada. Me parece muy bien. Bueno, pues hemos platicado con ustedes de todo lo que pasa con el cambio climático en esta época. Y vamos a seguir platicando, pero será en otra cápsula. Sí, porque ya salió el sol. Sí, y está saliendo el sol. Mira, inmediatamente me curé. Iluminas. Ya no quiero vitamina C. Ay, ¿qué pasó? Bueno, muchísimas gracias por esta cápsula. A tu salud. Muchas gracias, Arturo. Es un gusto. Nos vemos en la próxima. Y hasta pronto. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer, los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800, en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos!